Més coses, Jorge Lorenzo va rebre nit passada el reconeixement de la Federació Internacional de Motociclisme. No atura el mallorquí de rebre premis i reconeixements. Aquesta vegada va ser Jerez de la Frontera, la gala de cloenda de la temporada que organitza la mateixa Federació Internacional. Lorenzo, que va ser el centre de tots els flaixos, va rebre el títol que l'acredita com a campió del món de MotoGP per part de la Federació Internacional. La nit passada, com dèiem, el reconeixement va ser a Jerez, justament allà on va començar tot. En Jerez empezó todo, empezó la racha de victorias que conseguimos, que fue muy importante para al final ganar el campeonato. Es fantástico, parecía un sueño, parecía que no era real conseguir este campeonato porque han pasado tantas cosas y hemos estado tan lejos de conseguirlo que al final conseguirlo en la última carrera, la última vuelta, en la última curva, es algo impresionante. No podía tener final más emocionante y más dramático y más bonito para nosotros. Lo que más orgulloso estoy, aparte de esos tres títulos de MotoGP, es durante 7-8 años estar o primero o segundo, aparte del año pasado que terminé tercero. Estoy seguro que Marc, con 22 años, aún le queda mucho camino por recorrer y seguramente me superará en el futuro. Así que, de momento, soy el español con más títulos en MotoGP, pero posiblemente no esté muchos años con ese récord.